No suelo hacer este tipo de vídeos, pero bueno, estamos en Halloween. Es un momento de reflexión, de pensar también en aquellos que no están ya con nosotros. Y voy a leeros simplemente en qué consiste este juego del que vamos a ver a continuación, para que os hagáis una idea. Dice así. Sé lo que estás pensando. ¿Por qué seguir levantándote día tras día a pesar de que tu vida no va a ninguna parte? Ampliamente considerada como una de las experiencias más sombrías y mejor escritas en los juegos independientes, Actual Sunlight te desafía a enfrentarte a la vida de Ivan Winter, un joven profesional con sobrepeso, solitario y severamente deprimido. Teme las palabras, no las lecturas. Presentado casi en su totalidad en texto, una mezcla de observación aguda y humor negro captura su interés desde el comienzo, provocativo hasta la conclusión, devastadora. Actual Sunlight es una historia inolvidable que se grabará en ti como una de las experiencias más difíciles, inquietantes y hermosas que hayas tenido como jugador. Está actualmente disponible en Steam y está en español, en castellano. Pero también lo tenéis en videoconsolas y aunque está en inglés, creo que no es un inglés súper difícil y lo podréis entender. Es un título complicado. Hay veces que me han dado ganas de no seguir jugando precisamente porque toca temas muy muy complejos. En algún punto lo terminaré, pero sí que es verdad que me va a costar. Como estamos en el mes en el que estamos, como os digo, creo que es interesante traer este título. Siempre es interesante traer este título, pero más aún en este mes de reflexión, como es Halloween, como es la víspera del Día de Difuntos, o el Día de los Muertos en México. Y siempre, siempre es interesante, pues eso, verlo desde el punto de vista de la reflexión. Ya os digo que no lo he terminado, pero se me está haciendo complicado. Así que echarle un ojo y nada, espero que os guste. Volvemos la semana que viene con más juegos arcade y más juegos un poquito más curiosos. Y acabaremos con un juego muy nuevo, Halloween, y con un título inquietante. Como siempre aquí en Library Gamer para la temporada de Halloween. Y bueno, espero que os haya gustado mucho este Silent Hill la semana anterior y Dune, porque son muy buenos y grandes títulos. En fin, sin más, espero que os guste este gameplay sobre este juego tan interesante que es Actual Sunlight.
¡Ja, ja, ja!